Por primera vez en varios años, el sistema de agua potable está operando en números negros. Así lo informó el director del sistema de agua potable, Carlos Carrillo, el cual también hizo la mención de que se está aprovechando por parte de personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, los descuentos y programas en favor de ellos, además del pago adelantado. Bueno, afortunadamente hemos logrado incrementarlas, si no como quisiéramos, sí al menos para oxigenar y tener la condición para cerrar el año de manera correcta. Iniciamos con dos programas que nos oxigenan, nos retroalimentan. El primero fue en el mes de noviembre, iniciamos el primero y terminamos a finales del mismo, el cual tuvimos un resultado de 2.500 personas de la tercera edad, con capacidades diferentes, pensionados, jubilados. Que están enfocados en lo que es también INSEN, fueron 2.500 personas que fueron favorecidas con este programa. Eso nos permite incrementar en un 10-15% las finanzas a final del año y cerramos el año en condiciones positivas. Correcto. Tengo entendido que siguen también con la promoción del pago adelantado. Es correcto, iniciamos el 1 de diciembre. La intención es terminar a finales del mismo. Ahorita llevamos actualmente 2.200 usuarios que han venido a aprovechar este programa, el cual se bonifica en 2 meses. En lugar de pagar 12 meses del año, solo pagarían 10. Eso es una manera de ayudar la economía de las familias fluminenses y de igual manera nosotros también favorecernos. Sabemos que el sistema pues siempre va contracorriente. Siempre estamos luchando contra la adversidad y las finanzas siempre son en cierta forma contracorriente. Pero afortunadamente poco a poco vamos logrando el objetivo y la meta. Su llamado a la comunidad. Así es, invitarlos a que participen, a que exista pues esa corresponsabilidad. Nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir, de ayudar y de que nos beneficiemos ambos. A final de cuentas pues es por Frenillo y es por las familias de todos nosotros. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correo.